Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que representa lo que es la finalización de la primera semana con respecto a lo que es nuestra aula virtual. Nos hemos encontrado en lo que es sección 1. Nuevamente acá les estoy presentando lo que es nuestra aula virtual. Quiero comentarles que este día ustedes tuvieron que haber finalizado todo el contenido que se encuentra en lo que es sección 1. Igualmente, han recibido este día por medio de lo que es inglés corporativo un mensaje donde los han orientado a poder visualizar el tiempo que usted se debe de tardar para poder finalizar cada semana. Es importante el progreso que ustedes se visualicen acá en el aula virtual. Este día estuve revisando y tengo algunos de ustedes que no se ha conectado. Quiere decir que tiene el 0%. Tengo otros que ya han finalizado lo que corresponde a la semana. Y es importante que ustedes puedan realizar las actividades que se encuentran acá. Entrar al aula virtual no solamente darle clic al librito o al video, o en este caso a la evaluación, sino que igualmente ustedes puedan ir realizando cada uno de las actividades que se encuentran acá. Por ejemplo, en el libro ustedes van a encontrar lo que sería la información teórica. Después pasan al video, descargan la plantilla y realizan la actividad en conjunto con la docente. Y después ustedes pueden pasar a lo que sería las pequeñas autoevaluaciones que se encuentran acá. Comentarles que desde el día de mañana iniciamos lo que corresponde a la sección número 2. Y vamos a iniciar nuevamente con lo que sería el progreso de nuestra aula virtual. Por favor, es importante que además que usted ingresa a nuestra clase síncrona, igualmente usted pueda realizar las actividades que se encuentran acá. Usted debe de cumplir el 80% del ingreso al aula virtual, si no es que el 100% para que usted salga con éxito en este curso. Al final usted, recuérdese que va a obtener un diploma que lo acredita Excel Internet. Muchas veces tenemos la experiencia de poder trabajar en Excel, pero las oportunidades se van porque no hay algo que nos respalde. Y sé que cada uno de ustedes se encuentra en este curso porque tal vez necesita ascender o en este caso buscar un mejor trabajo y las oportunidades se nos pueden ir. Entonces, quiero invitarlos, por favor, para los que no han ingresado o no han finalizado este día con el recurso de las actividades que se encuentran acá, a poderlo hacer. Sé que a veces pasamos ocupados en nuestra vida laboral, pero un pequeño tiempo que usted le dedique, así como usted lo hace, y agradezco a los que se conectan siempre a lo que es la clase. Igualmente refuercen realizando las actividades que se encuentren ahí. Recuérdense que en el grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativo para poderlos apoyar. Mi persona también ahí está pendiente de cualquier consulta que ustedes tienen. Solamente en el lapso de la clase pues no estoy viendo mi celular. Pero ya después yo reviso y si han tenido dificultades, pues yo los trato de apoyar. Entonces ayúdenme también ustedes a poder ingresar. Y que así como los 18 o 21 participantes que se conectan, puedan al final obtener lo que es el diploma de Excel Intermedio. Este día, les comento que estamos finalizando
lo que es nuestra sección número uno del aula virtual, que corresponde a lo que son las referencias absolutas y relativas. Voy a pasar en este momento a lo que es mi presentación. Nos encontramos en la sesión número 4. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, ya que sería, pues vamos a ver dos temas. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final cualquier consulta que usted tenga, pues me la puede hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen lo que son las funciones condicionales. Hoy vamos a mostrar la forma de poder trabajar la función contar.si y vamos a lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Para eso, miren, voy a iniciar con este tema. ¿Para qué? Lo podamos poner en práctica cuando les muestre la forma de trabajar la función contar.si. Cuando nosotros trabajamos lo que es una referencia absoluta, y es por eso que el día de ayer les preguntaba a cada uno de ustedes, unos me dijeron que no la habían visto, y otros sí conocen de lo que es la referencia. Espero que este día en la clase puedan reforzar lo que ustedes ya conocen, de trabajar referencias absolutas, relativas y mixtas. Entonces nosotros tenemos tres tipos de referencias. Tenemos la referencia relativa, tenemos la referencia absoluta y tenemos la referencia mixta. Cuando nosotros trabajamos una referencia relativa, dice la teoría que es una fórmula como A1, que en este caso sería columna y fila, y se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en fila o columnas, dice que la referencia se ajusta automáticamente, de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copio una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. Igualmente desde A1, pasarlo a A2. ¿Qué hace una referencia relativa? Igualmente todas las acciones que hemos venido trabajando. Cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros al realizar una función, que en este caso voy a tomar en cuenta una de las funciones que hemos visto, que es la función SI, vean que al desplazarnos hacia abajo, automáticamente nosotros obteníamos diferentes resultados. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es buscar la celda que tengo con la información sobre la función que estoy utilizando de la sintaxis para que al desplazar hacia abajo me vaya, en este caso, visualizando la información que tengo en diferentes celdas para obtener un resultado. Cuando yo trabajo una referencia relativa, me voy a ir ahorita a lo que corresponde en mi libro de Excel. Por ejemplo, yo tengo acá, miren, lo que corresponde ventas diarias. Y entonces, ¿qué sucede si yo cuando trabajo lo que corresponde el IVA, yo coloco un 13% acá? Y entonces yo le digo que ese 13% que tengo lo quiero para todas mis celdas. Entonces, acá el 13% que es el IVA, quiero en este caso tenerlo en todas estas celdas. Esto es una referencia relativa porque al igualar, al posicionarme en esta celda y multiplicar por este porcentaje que tengo acá, al darle Enter y desplazarme hacia abajo, yo estoy obteniendo mi resultado, que sería en este caso el porcentaje de las ventas diarias, un 13%, corresponde al valor que tengo acá. A eso se le llama referencia relativa. Porque yo tengo dos celdas en las cuales, si ustedes visualizan mi barra de fórmula, tengo de C8 a D8, de C9 a D9 y así sucesivamente hacia abajo. Esto es lo que corresponde cuando yo tengo una referencia relativa. Pero, ¿qué sucede cuando esta referencia yo quiero hacerla absoluta? Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1.
siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable. Quiere decir que no se va a mover. Y es por eso que nosotros colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. ¿Cómo realizamos esta acción? Me voy a ir nuevamente para lo que corresponde a mi libro de set. Y vean por favor acá, miren. Yo tengo un 13% acá en una celda específica. Yo tengo el IVA que corresponde al 13%. Y entonces yo quiero decirle a Excel que en estas celdas que se encuentran acá, que estoy señalizando, yo quiero sacar ese 13%. Pero ¿qué sucede si esta acción, voy a agarrar las celdas y voy a multiplicar por ese 13%, le voy a dar Enter? Voy a colocar acá, permítanme. Yo tengo ya acá el resultado. De la primera celda, acá tengo C8 por C5. Muy bien, yo acá, si ustedes visualizaron en el ejercicio que les mostraba anterior, aparecía que el resultado iba a tener en la primera celda 650. Pero cuando yo desplazo hacia abajo, vean que ahora me aparece en la primera ningún valor. Y en la segunda me aparece un error de celda o valor numérico. Además de eso, las siguientes no corresponden al porcentaje que yo estoy sacando. ¿Qué ha sucedido? Tengo la primera que corresponde de C8 a C5, pero si yo voy bajando, visualicen que ahora tengo C9, pero yo lo tengo en C5. Y vean por favor que me aparece C9, C10, C11, pero yo lo tengo en C5. Y entonces esto no me va a dar un resultado correcto. ¿Qué tengo que hacer para que este resultado sea correcto? Como decía la teoría, yo tengo que volver mi celda absoluta para que esa celda se mantenga para todos los valores en los cuales yo quiero realizar esa multiplicación. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, nuevamente voy a dar doble clic. Y acá hace 5, una de las opciones más fáciles y rápidas para colocar el signo de dólar no es presionando shift valor numérico, ni colocarse antes de la columna shift valor, en este caso signo de dólar. Incorrecto si usted lo hacía así. Al seleccionar la celda, yo tengo una tecla de función que sería F4. F4 me ayuda a hacer muchas acciones en Excel, tanto sacarme hojas, cómo poderme cerrar el libro. Pero ahorita, cuando yo tengo lo que corresponde a una función o una acción de fórmula, yo puedo presionar F4 y automáticamente me coloca el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. ¿Qué necesito que usted se aprenda? Las diferentes acciones que hace F4. Porque si yo presiono una vez, me vuelve absoluto, absoluto. Si yo presiono dos veces, me vuelve relativo absoluto. Si presiono tres veces, me vuelve absoluto relativo. Y al final, nuevamente vuelvo a tener relativo relativo. Entonces, en este momento yo quiero la columna absoluta y la fila absoluta. ¿Por qué necesito ahorita absoluta esa celda? Porque ese valor corresponde tanto a la columna como a la fila. Entonces yo le estoy diciendo a Excel que ese valor no se mueva ni de la columna ni de la fila. Al darle Enter, y ahora sí arrastrar hacia abajo, vean que ahora sí tengo los valores. ¿Por qué? Vea por favor mi barra de fórmula, C5 se está manteniendo en todos y lo único que está cambiando son las celdas de mi referencia relativa donde se encuentran las ventas diarias. Pero al visualizar hacia abajo, mi valor, que en este caso es el 13% que tengo en C5, se ha mantenido en todas estas celdas. Y es por eso
que a eso le llamamos absoluto. Cuando esta celda representa tanto para la columna como para la fila, un valor que no necesito que se mueva. Y es por eso que se vuelve absoluto. ¿Queda claro esto que les estoy explicando en ese momento? ¿Tienen alguna consulta? Hola, ingeniera, buenas noches. Les saluda Hilary Mancilla. Yo tengo una consulta con respecto a las funciones propias de F4. ¿Será que usted nos puede compartir, no sé, un documentillo donde nos refleje qué hace cuando le hacemos, pulsamos un solo, una sola vez o dos veces, o no sé? Sí, está para bien. Que nos quede así grabado. Sí, está bien. No se preocupen. Yo tengo una tablita donde se encuentra qué hace cada una de las acciones. Yo se la voy a proporcionar en el grupo. No se preocupen. Yo lo hago. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, fíjense acá, miren, ya está bien, ya entendimos que una referencia absoluta es cuando coloco la columna y en este caso la fila. Pero, ¿qué sucede cuando yo necesito, ya no absoluta, sino que yo necesito mixta? Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc. Y una referencia de fila absoluta adopta la forma de $A1, $B1 y así sucesivamente. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia relativa se ajusta automáticamente y las referencias absolutas no se ajustan. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de celda A2 a B3, se ajusta para este caso A$1 o B$1. En este momento me voy a ir para lo que es mi libro y este mismo ejercicio quiero enseñarles que yo puedo volverlo mixto. Pero ojo, yo necesito saber qué mixto voy a utilizar. Si la columna absoluta o la fila absoluta. Fíjense acá, miren. Ya les expliqué que una referencia absoluta adopta tanto la columna como para la fila. Les hice saber también que F4 tiene las dos acciones de mixto. Si yo presiono una vez F4, me vuelve absoluto, absoluto. Si vuelvo a presionar F4, me vuelve en este caso relativo, absoluto. Si vuelvo a presionar, me vuelve absoluto, relativo. Y por último, me quita las acciones donde me vuelve relativo, relativo. Pero yo necesito saber si este valor que se encuentra acá depende más de la columna y la fila. Ustedes ya están sabedores que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero hay momentos en que tenemos que tomar una decisión para poder trabajar una acción, en este caso de referencia mixta. Porque yo necesito saber si este valor depende más de la columna o depende más de la fila para obtener un buen resultado. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes? ¿Este 13% que se encuentra en la celda C5 corresponde más a la columna o corresponde más a la fila para volver absoluto? Ya sea la columna o la fila. ¿Qué dicen? Ajá, los escucho. ¿Ese porcentaje que se encuentra en la celda C5 corresponde más a la columna o corresponde más a la fila? Cualquier respuesta, yo realizo acá la acción para que ustedes vean si está correcto o no. Hola, ¿me escuchan? Vamos a ver acá. Edwin dice a la fila. ¿Qué dice alguien más?
¿Qué piensan? Pueden contestar por el chat. No me dejen acá solita. A la columna. Muy bien, Jonathan dice a la columna. ¿Qué dicen los demás? Igual a la columna. Abigail dice a la columna. Sí, a la columna igual. Muy bien. Hilda dice a la columna. Vamos a realizar la acción de lo que dijo la mayoría. Ustedes analizaron y ustedes decidieron que este valor que tenemos acá corresponde más a la columna. Voy a igualar. Voy a darle acá, multiplicado por esta celda. En este caso, 3 veces F4 para que me haga la acción de colocar absoluta la columna. Y voy a dar enter. Vean, por favor, acá, perdón, no es esta, sino que es esta. Muy bien. Ustedes ahora van a poder visualizar si el resultado está correcto. Acá tengo 650. Y ahora voy a desplazar para abajo. No. Vean que tengo un error. Y este valor no corresponde a la columna, sino que corresponde a la fila. Y les voy a decir por qué. Vean, por favor, acá. Voy a igualar. Y en este caso, nuevamente vuelvo a agarrar el valor y voy a multiplicar por esta celda en el cual 2 veces F4 para que me efectúe mixta, en este caso relativo y absoluto. Voy a dar enter y ahora voy a desplazar para abajo. Y vean que ahora sí el resultado está correcto. ¿Por qué la lógica me lleva a que es la fila? Fíjense por favor, miren, este valor que se encuentra acá, ¿qué sucede si yo hago movimiento? ¿Dónde sigue estando? ¿En la fila o en la columna? En la misma fila. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que cambió? La columna. La columna. Exacto. Entonces, va a llegar un momento en que nosotros tenemos que decidir para volverlo mixto. Para que pueda en este caso obtener lo que sería un resultado correcto. Entonces acá hace referencia a la fila para obtener en este caso la acción de multa. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero realizarlo a la columna? Porque dice que mixto es referencia absoluta a la columna o referencia absoluta en este caso a la fila. Vean, por favor, acá, miren. Tengo otro ejercicio acá. Ahora, nuevamente voy a sacar lo que es el resultado. He hecho la acción de transponer. Ahora tengo la información en diferentes columnas, o en este caso, la información. Y voy a igualar. Muy bien. Coloco acá, multiplico por este valor. Y en este caso le voy a dar enter. Pero voy a volver en este caso acá absoluto, porque es una de las formas que ya les enseñé que podemos trabajar. Voy a desplazar y estoy obteniendo ya lo que sería mi primer resultado. Ahora bien, voy a igualar, miren. Voy a agarrar el valor y voy a multiplicar. Si ahora hago la misma acción que acabo de realizar en el ejercicio anterior, y coloco absoluta la fila, al darle enter, voy a desplazar y no estoy obteniendo ningún resultado. ¿Por qué? Porque ahora este valor, en este caso, voy a volver ahora sí absoluta, perdón, mi columna, y al darle enter, ahora sí representa el valor a la columna. Esa es la diferencia cuando yo trabajo una mixta. Yo puedo hacerlo para la columna, pero tengo que identificar los elementos
para obtener en este caso un resultado. ¿Sí queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí. Dígame. Dígame. Sí, todo claro. Ah, muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora ustedes ya saben trabajar, en este caso, cuando queremos hacerlo absoluto o cuando nosotros queremos trabajar lo mixto. Entonces, vamos a realizar este ejercicio, miren. Vamos a trabajar lo que son una tabla de multiplicar. Yo voy a igualar acá y necesito que ustedes me digan ahora, pueden activar su micrófono, pueden hacerlo por medio del chat, ¿qué celda tengo que seleccionar en este momento? Tengo la tabla del 2, 3, 4, 5. En este caso, pues lo voy a multiplicar desde lo que es el valor 1 hasta el 10. Entonces, ¿qué celda tengo que agarrar acá y cuál es la que voy a colocar absoluta o mixta? Ustedes me dicen. Ajá. B2. ¿Sí? B2, pero me encuentro en B2. Ahorita estoy posicionada en B2. B1. Muy bien. Fíjense, ahorita, no sé quién fue el que contestó primero, pero ¿saben qué tan importante es eso que acaba de mencionar el compañero? Nos fuimos a ver el valor que se encontraba ahí, por eso dijimos B2. ¿Saben ustedes que una de las acciones que usted tiene que aprender, y eso lo tuvo que haber visto cuando fue a Excel básico, es que siempre tiene que estar visualizando solamente las letras de la columna y los valores numéricos de la fila? Eso es lo único que a usted le tiene que interesar. Y es por eso que estas referencias, a veces a algunos usuarios les cuesta tener la lógica de Excel. Porque nosotros siempre tenemos que estar pensando en la fila y en la columna y en la fila donde se encuentra. Los valores que están dentro de las celdas no me interesan. Porque ellos en cualquier momento pueden cambiar. ¿Qué me interesa? ¿Dónde se encuentra la celda? Visualizar siempre la columna y en la fila que se encuentra, porque muchas veces cometemos errores involuntariamente, porque sé que a veces sucede involuntariamente, porque nos estamos fijando en el valor que se encuentra ahí. Y es por eso que yo coloqué este ejercicio, porque sabía que cualquiera de ustedes podía darme esa respuesta. Yo necesito, y es por eso que ustedes están aprendiendo, para que ustedes identifiquen que si usted quiere trabajar bien en Excel, usted toda la vida tiene que identificarme la columna y la fila. Cuando estuvieron en Excel básico, siempre se menciona la selección, en este caso, que tiene la columna y la fila. Entonces acá, la celda que tengo que agarrar sería B1. Ahí se puede encontrar el 4, el 5, el 6. Yo tengo que visualizar la columna y la fila. Ahora bien, sigamos acá. ¿Esta es la que voy a volver absoluta o la siguiente que voy a operar? ¿Me dice? En el caso que desplacemos las fórmulas hacia abajo, podríamos poner en absoluto la B1. Muy bien. Y ahora vamos a ocupar el operador de por. ¿Y qué celda me toca agarrar ahora? A2. Muy bien, A2. Doy enter. Y si todo está bien, al desplazarme hacia abajo, vean que he obtenido la tabla del 2. Volvamos mixto acá. ¿Qué celda tengo que agarrar? Ajá, tengo 19 participantes acá. ¿Me dicen, por favor? ¿Qué celda tengo que agarrar acá ahora? C1. C1.
selecciono C1. ¿Qué vuelvo absoluto, la columna o la fila? La fila. ¿Cuántas veces tengo que presionar F4? Dos veces. Muy bien. Eso necesito que se lo aprendan. Si ustedes quieren trabajar absolutas relativas presionando F4, ustedes tienen que saber la posición, y es por eso que la compañera está bien lo que comentaba, ¿verdad? Les voy a enviar el cuadro para que ustedes aprendan la forma de poderlo trabajar. No es que vaya a buscarlo, no. Es que usted sepa las diferentes opciones que tenemos con F4. No es que usted, no. Es que usted sepa. Si presiono una vez, absoluto, absoluto. Si presiono dos veces, relativo, absoluto. Si presiono tres veces, absoluto, relativo. Esa es la acción que yo necesito que usted se aprenda para poder trabajar en este caso estas referencias. Muy bien, entonces ahora voy a multiplicar siempre por A2. Doy Enter y automáticamente, miren, al desplazarme para abajo, ahí está mi tabla. Vean que estas acciones yo las puedo trabajar absolutas y también puedo trabajar las mixtas. Pero ¿qué necesito para poder finalizar este tema? Necesito que usted sepa siempre si ese valor tiene que ser absoluto, absoluto, o puede en este caso poderlo trabajar mixto, o en qué momento usted lo va a trabajar mixto. Por eso es importante que usted aprenda a trabajar las dos opciones. Muchas veces porque nos sale más fácil trabajar lo que sería que absoluto, entonces solamente eso aprendemos a hacer. Yo quiero que usted aprenda a trabajar las tres acciones, ya sea absoluto, ya sea mixto colocando la columna absoluta y la fila relativa, o el último mixto que sería relativa a la columna absoluta a la fila. Son tres opciones que Excel nos da como referencias para poderlas trabajar. Acá vamos a seguir para poder finalizar siempre de uno. Voy a volver a este mixto y automáticamente obtengo resultado. Me voy a ir al último. Voy a hacerlo ahora así. Voy a multiplicar por este. Y acá siempre obtengo lo que sería resultado. Entonces vean, por favor, ya finalizamos acá la tabla. Si usted quiere realizar estos ejercicios que yo he hecho, con gusto comuníquese conmigo por WhatsApp en privado y yo le puedo enviar lo que es este link para que usted igualmente pueda realizar estos ejercicios. Recuérdese que Excel no es solamente que usted venga a visualizarlo, sino que lo ponga en práctica y que igualmente usted lo pueda trabajar. Muy bien, ¿tienen alguna consulta de lo que hemos hecho o ha quedado todo claro? Todo claro. Gracias. ¿Los demás? Sí, todo claro. Gracias. Todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces voy a seguir acá. Vean que miren, ahora incorporé lo que son imágenes de inglés corporativo para que las estén visualizando. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a continuar la siguiente parte. El día de ayer, antes de finalizar, les mencionaba la forma que trabaja lo que sería esta función, que sería contar puntos sí. Les mencionaba que contar puntos sí tiene lo que es la opción de rango y lo que es el criterio para poder obtener lo que es un resultado. Hilda, ahí se encuentra en el grupo de WhatsApp. Si no, con gusto ya se lo doy. ¿Me dice por favor si le llegó? Muy bien. Entonces, le mencionaba que ahora vamos a utilizar lo que sería la función contar.sí, la cual me va a reconocer cualquier información que yo mande a llamar, ya sea criterio de texto o en este caso lo que son valores numéricos.
Tengo acá dos formas de poderlo trabajar. Ya les enseñé a trabajar referencias absolutas y mixtas. Entonces ahora les va a quedar más claro las formas en las cuales podemos trabajar estas funciones. Tanto el día de ayer les mostraba con la función sumar.si, que igualmente podemos realizar las acciones. Yo lo hago una vez y ya después al desplazar hacia abajo yo tengo resultado. Eso es lo que me ayuda a Excel a hacerlo fácil y rápido. Entonces ahora miren, tengo lo que sería este cuadro donde necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres tengo. Esta acción, cuando no tengo la representación de una celda, acá dice hombres en plural y en este caso dice mujer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O una forma de poder utilizar esta función es igualar, colocar en este caso, contar punto si. Me está pidiendo lo que sería el rango. Voy a realizar lo que sería la selección que corresponde a la columna D. Mi sintaxis me pide que tengo que colocar punto y coma. Y en este caso, por ser una palabra, yo creo que no está proyectando pantalla porque a mí no me aparece. Bueno, no la veo. Permítanme. Me aparece como congelada. Permítanme, por favor. Ahorita nuevamente se la vuelvo a presentar. ¿Ahora sí la ves, Luis? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces les decía que esta función la podemos utilizar de dos formas. Acá yo tengo la palabra en plural hombres y en este caso mujeres. Entonces, ¿qué puedo realizar acá? Voy a igualar, voy a utilizar la función contar.si y me está pidiendo en este momento que seleccione el rango. Voy a seleccionar el rango de la columna B. Desde B2 hasta B16, voy a colocar punto y coma porque es lo que me pide la sintaxis. Y ahora, por ser un texto, tengo que colocar entre comillas hombre. Voy a cerrar mis comillas, mi paréntesis, y al darle enter, yo tengo acá un resultado. Recuerden que si esta acción yo desplazo hacia abajo, yo no estoy obteniendo lo que sería el resultado correcto. Entonces acá, al colocar texto, tengo nuevamente que utilizar la función contar.si, selección de rango, punto y coma, y en este caso el criterio entre comillas, que sería mujer, para que lo pueda encontrar. Voy a cerrar mis comillas y al darle enter, acá yo obtengo el resultado, que serían 8 hombres y 7 mujeres. Pero cuando usted tiene ya celdas donde se encuentra exactamente la palabra que usted anda buscando, voy a igualar la función contar.si, voy a seleccionar el rango. Mucho cuidado con esta acción, cuando seleccionamos el rango F4 para volverlo absoluto, voy a colocar en este caso punto y coma y voy a agarrar lo que sería la celda que es H2. Ya tengo acá, voy a dar enter, nuevamente miren, vuelvo a obtener el mismo resultado, solo que ahora sí, al despasar para abajo, yo estoy obteniendo lo que serían 7 mujeres. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan mi barra de fórmula, el rango que he seleccionado de B2 hasta B16 se mantiene en los dos. Y automáticamente me he agarrado lo que sería la selección de celda H2 y para la siguiente necesito que sea relativa y es por eso que pasa a H3. Entonces, estas son dos formas. ¿Qué hace Excel? Me hace el conteo de la búsqueda para obtener lo que sería un resultado. Esta es la forma fácil y sencilla en la cual yo puedo trabajar lo que es esta función. Pero además de poderlo trabajar de esta forma, tengo otras formas en las cuales puedo trabajar. Me voy a ir para un segundo ejercicio. Permítanme acá. Permítanme que se me perdió acá.
si lo encuentro aquí. Muy bien, voy a pasar entonces acá a esta. Lo eliminé por error. Muy bien, entonces acá miren, tengo otra forma de poder utilizar la función contar.si y vean por favor qué es lo que necesito. Quiero ver si la encontré acá. Voy a dejar de compartir y voy a ver si lo tengo acá porque quiero enseñarles esa otra forma. Permítanme, quiero ver si lo encuentro en otro libro. Creo que lo tengo acá. Ahorita. Voy a pegar acá. Bien. Creo que lo tengo acá. Muy bien. Para que no quede otra forma de poder utilizar. ¿Visualizan mi pantalla ahorita? Sí. Muy bien. Esta es otra forma que les quería enseñar. Permítanme. No, no voy a poder enseñarles este porque esta es otra función, ya me recordé. Entonces vamos a seguir acá. Es que ese es utilizando la función siempre contar puntos, sí, pero aumentando la opción de conjunto. Pero mejor se las voy a enseñar. Mejor se las voy a enseñar. Ya que la tengo acá, se las voy a enseñar. Fíjense que la función contar puntos, sí, también podemos trabajar con la función contar puntos, sí, punto conjunto. Entonces lo que hace es adicionar para que mi sintaxis pueda ser un poco más grande. Entonces, acá, ahora cambia la acción, porque ahora yo necesito hombres mayores a 18. Yo puedo, en este caso, con la función contar.si, poder realizar el conteo. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero que mi sintaxis, y en este caso la voy a colocar acá para que ustedes vean, puedo tener más rangos y criterios para poder seleccionar? Entonces, esta función de contar.si, punto conjunto, lo que hace que al seleccionar el rango, que ya les había mostrado acá, que sería en este caso la columna B, yo puedo tener un criterio que es el mismo que trabajamos en el ejercicio anterior, donde colocaba la palabra hombre. Pero, ¿qué sucede si además de realizarme lo que es el conteo, yo necesito tomar de referencia lo que corresponde a la columna D, las edades de las personas? Entonces, además de buscarme específicamente mi primer criterio, que es hombre, le voy a decir que voy a seleccionar en este caso el siguiente criterio. Miren, ahora sí me aparece un rango de criterio número 2. Después de colocar el punto y coma, le voy a decir que necesito realizar la selección de C2 a C16. Y además de eso, ahora le voy a tirar lo que sería mi segundo criterio. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a decir, en este caso voy a abrir comillas, que sean mayor a 18. Ayer me hacían una pregunta. Me decían si teniendo criterios de texto nosotros podíamos evaluar. Ya ustedes se dieron cuenta que sí podemos realizarlo, pero
Solamente con la función contar.sí, lo único que puedo trabajar es un rango y un criterio. Pero si yo utilizo la función contar.sí.conjunto, yo puedo realizar ya sean 64 o 255 criterios acá en Excel. Yo creo que son 64 criterios los que puedo realizar. Porque si ustedes ven al colocar punto y coma, yo podría crear un tercer criterio si lo tengo. Pero acá, por estar trabajando solamente con dos columnas, porque me están pidiendo lo que corresponde a hombres mayores a 18, lo voy a dejar hasta acá. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y al final, yo siempre obtengo un valor numérico. Solo que ahora contando con el criterio que le pedí. Que sean hombres y que sean mayores a 18. Acá puede ser menores a 18 según la edad que usted tenga o según los valores de los criterios que usted quiera evaluar. La función contar.sí lo único que hace es realizar en este caso dos criterios. Pero esta no, me evalúa dos criterios o más. Entonces usted puede utilizar cualquiera de estas dos funciones, ya sea contar.sí o en este caso contar.sí.com. Al final, yo estoy obteniendo un resultado con otros criterios en los cuales estoy evaluando la función para obtener siempre lo que es un resultado. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. Recuérdense, sí. Muy bien, recuérdense que los criterios van a ir aumentando según su tabla, la información que ustedes tengan. ¿Qué tienen que saber? De ir llevando esa acción hasta finalizar y ustedes obtener un buen resultado. Muy bien, entonces sí, esto era lo que les quería explicar, que no lo tenía acá. Voy a pasar acá a otro ejercicio. Vean, por favor, me está pidiendo alumnos con nota mayor a 9. La función contar.sí, ya vieron una forma de poderla utilizar, ya vieron si quieren más criterios con la función contar.sí.conjunto, y ahora, ¿qué sucede? Cuando me está pidiendo alumnos con nota mayor a 9, solo me está pidiendo un criterio de valor numérico. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Igualar, utilizar en este caso la función contar.sí. Nuevamente voy a seleccionar el rango. Acá por ser nota, voy a seleccionar donde aparece la columna de promedio. Voy a colocar en este caso punto y coma y entre comillas le voy a decir que sea mayor a 9. Cierro mis comillas y al final lo que voy a obtener es un resultado. Siempre valor número. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha ido a contar cuántas notas pertenecen o que son mayores a 9. Al final, yo estoy obteniendo acá lo que sería mi resultado, que son 2. Recuérdese que estos son ejemplos que le estoy explicando. Pero usted, ya en su vida laboral, puede suceder que sean celdas, que haga selección de celdas de 100, 200, 300. Y al final usted obtiene lo que sería un resultado. Tengo acá otro. Voy a igualar la función contar.sí. Nuevamente vuelvo a agarrar la selección de rango. Punto y coma, abro comillas. ¿Qué me está pidiendo? Que sea ahora menor a 6. Cierro mis comillas. Acá está. Y ahí tengo mi azul. ¿Cuántos son menores a 6? Me está diciendo que solamente tengo. Al final Excel lo que hace es una búsqueda según lo que le estoy pidiendo para obtener mi resultado. Ya lo vimos con texto, celdas con texto. Ahora lo acaban de ver en este caso con lo que corresponde a valores numéricos en los cuales yo siempre obtengo lo que sería resultado según los criterios en los cuales yo estoy evaluando. Tengo una tercera forma de poderlo utilizar. En este caso siempre la función contar.sí y vean. Dice que cuente las personas que tienen el mismo nombre sobre el rango de criterios que tengo acá. Les pregunto, al igualar, voy a colocar la función contar.sí, los voy a ayudar con esto. ¿Cuál sería el rango que tengo que seleccionar?
¿Me dicen, por favor? ¿Cuál sería el rango que tengo que seleccionar? Sería de la A2 a la A15. Muy bien. Voy a seleccionar acá. Vean que ahora voy a colocar acá punto y coma, lo voy a dejar así. Y tengo una celda que hace referencia en este caso al nombre. Recuérdese que usted lo puede hacer de las dos opciones que ha aprendido. Ya sea entre comillas colocar el nombre, pero eso no nos va a ayudar a poder desplazar hacia abajo para obtener un resultado. Entonces, la mejor forma de poderlo utilizar es seleccionando la celda. Voy a dar en este momento Enter y estoy obteniendo acá un resultado. ¿Será que está correcto? Véanme por favor la barra de fórmulas y me voy a ir desplazando hacia abajo. Me dijo la compañera que tenía que seleccionar desde A2 hasta A15. Voy a irme hacia abajo y vean qué, y me dicen qué está sucediendo. Nuevamente voy a bajar. Nuevamente voy a bajar. ¿Pueden visualizar el error que se está cometiendo? Sí, ahí quizás tenemos que considerar absoluto para poder inmovilizar las celdas. Exacto. Entonces quiere decir que acá nos hace falta seleccionar el rango y volver a absoluto. ¿Será que solamente eso es necesario para poder tener mi celda? ¿O puedo realizar para la celda A18 también una opción de mix? Sí, sería una acción mixta. Ah, muy bien. ¿Qué vuelvo mixto acá entonces? ¿Qué puedo volver ahí mixto? ¿La fila o la columna? ¿La columna o la fila? La fila. Carla me dice que la fila. Y acá igualmente me acaban de contestar que la fila. ¿Qué sucede si yo lo hago con la fila? Miren, voy a desplazar para abajo. Entonces, ¿qué tiene que ser mixto acá si quiero volver mixto? Ajá. Sería la columna. Exacto. Al desplazar para abajo, ahora sí, miren, yo estoy obteniendo mi resultado. Usted este ejercicio lo puede trabajar de diferente forma. Seleccionando la celda, haciendo la pie uno por uno, colocando entre comillas el nombre. Pero yo necesito que usted en cada clase aprenda diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Y vean que trabajando la acción de absoluto, automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado. Acá hubiera dejado A18 relativo y siempre me va a dar el resultado. Pero si usted lo considera, usted puede volver absoluta a la columna. Porque usted le está diciendo a Excel que esos valores no quiere que se movilicen, que se muevan de ahí, que se mantengan en esa columna y que nuestras filas en este caso vayan desplazando. Porque puede suceder que las personas lo quieran volver en una fila. Y teniendo en este caso las referencias con las que estamos trabajando, siempre vamos a obtener lo que sería nuestro resultado. Tengan mucho cuidado cuando trabajamos con transponer, porque la información puede llegar a cambiar. Recuérdense que esa acción nos ayuda a colocar todo lo que está en columna en fila o todo lo que está en fila, colocarlo en columna. Si alguien hace un movimiento, automáticamente puede, la información no está correcta. Pero si yo vuelvo absoluto, yo estoy protegiendo mi información. Porque le estoy diciendo a Excel que realicen el cambio que quieran de columna a fila o de fila a columna, yo estoy obteniendo ahí mi resultado. Ya eso de la acción de transponer, usted lo sabe, porque eso se mira en Excel básico. Muy bien. ¿Ha quedado claro esto que hicimos de colocarlo absoluto o tienen alguna pregunta? Es otra forma de utilizar la función contar puntos.
¿Quedó claro? Sí, está claro. Muy bien, miren. Sí, nos vamos todo a ir. Claro. Gracias, muy amable. Gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, nos vamos a ir entonces acá a lo que sería el último ejercicio. Ayer la compañera me decía, ¿qué sucede si coloco la palabra? Por eso lo puse acá en el ejemplo, denegado. Yo he colocado la palabra aprobado. ¿Qué sucede si yo quiero realizar el conteo de esa palabra? Ya lo hice con la palabra hombre, mujer, ya lo hice con valores numéricos, ya hice con la referencia celda, que es otra opción en la cual podemos trabajar volviendo absoluto. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo palabras que necesito buscar en Excel? Y obtener en este caso, y contar las celdas que corresponden a esa palabra. Igualmente, tengo dos formas de poderlo trabajar. Me voy a quedar acá con la que considero que es la correcta y en la cual me ayuda a hacer más fácil lo que sería esta acción, que es volviendo absoluta la acción. Acá, miren, me voy a posicionar y voy a igualar. Voy a utilizar la función contar.si. En este caso, voy a seleccionar el rango que se encuentra en la columna C de estatus. Y estando acá, miren, voy a colocar lo que es punto y coma. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar la celda donde tengo lo que aparece la palabra aprobado y voy a dar enter. Automáticamente acá, usted tenga 3, 4, 5, 6, 10 palabras que usted quiera buscar. Recuerde de colocarlos en una celda. Automáticamente Excel va a realizar la búsqueda y vamos a obtener lo que queremos como resultado. Ya no hacerlo uno por uno, ya no trabajarlo con comillas, sino que usted este día ha aprendido a poder utilizar lo que son las referencias absolutas y mixtas, las cuales nos ayudan a poder colocar lo que sería la acción. Fíjense acá, miren. Para colocar estas celdas, no es necesario colocarlo siempre absoluto, absoluto. ¿Cómo sería para colocar en este caso la acción mixta? ¿Me indican qué tendría que hacer acá para volverlo mixto? ¿Qué tendría que hacer, la columna o la fila? La columna. Ajá, quiero escuchar otra respuesta. ¿Qué sería acá? ¿Sería las columnas o las filas? Ajá. ¿Quiero otra respuesta? ¿Qué creen ustedes? ¿Serían las columnas o las filas? Me dice David que las columnas. Me voy a posicionar acá. Muy bien. Voy a dar enter y sí, ¿verdad? Teniendo en este caso dos celdas, las cuales al desplazarme para abajo, yo necesito que vayan corriendo lo que son las filas para obtener lo que sería mi resultado. Y acá tengo la acción. Pero, vean por favor acá, miren. Voy a hacerlo acá para que ustedes vean el resultado que voy a obtener. Contar.si. Para que ustedes no se me vayan a equivocar. Voy a agarrar acá el rango. Voy a colocar en este caso punto y coma. Voy a abrir las comillas y voy a colocar la palabra denegado. Voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar mi paréntesis. Yo estoy obteniendo acá el resultado, pero ustedes siempre se tienen que fijar en una acción. Vean, por favor.
Yo tengo que seleccionar desde la celda C5 hasta la celda C23. Pero vean, por favor, con la acción que ustedes me dijeron. Al colocar absolutas las columnas, se está movilizando porque ahora yo tengo A6. Eso es lo que ustedes siempre tienen que visualizar cuando realizan la acción de mixto. Que al desplazarse para abajo, ustedes puedan visualizar que las filas donde se encuentran los valores que yo quiero tener como resultado, se mantienen desde la primera hasta la última. Y es así como ustedes van a poder saber que están teniendo el resultado correcto. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros realizamos esta acción. En Excel vamos a encontrar la función de referencia de diferentes formas en las cuales lo podemos utilizar. ¿Qué es lo que necesito que usted siempre visualice? Ah, bueno, si arrastro hacia abajo la información, yo tengo que obtener el resultado correcto. Entonces usted tiene que saber si va a ser a la columna o en este caso va a ser a la fila. Siempre visualicen la acción para obtener el mejor resultado. Acá les he enseñado diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Y puede suceder que también me hayan faltado otras formas de poderlo hacer. Pero yo les he mostrado este día las formas que más se utilizan para poder trabajar tanto estas funciones o todas las que nosotros trabajamos en Excel, colocando en este caso lo que sería una referencia relativa o una referencia absoluta o mixta. No sé si tienen alguna consulta. Si no es así, nos vamos a quedar hasta acá. Les debo en este caso la información que me pidió su compañera. Voy a tratar de colocárselas este día. Recuérdense que como a las 10:30, 11, ya se encuentra la clase subida a lo que es el aula virtual. Perdón, a YouTube, para que ustedes lo puedan ver. No sé si tienen a alguno de ustedes alguna consulta. Si no es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos.